Muy buenas noches a todos. Yo le tengo cierta manía a los celtas gotos. Me caen bastante gordos. Ay, ay, que te tengan a ti de mercenario en el Reino Unido para levantarles la economía. Hay que ver. Lo mejorcito de España y disfrutándolo los británicos. Yo ya ando un tanto molesto del estómago. Demasiada bebida con cafeína. Venga, que duermas bien. No, lo que suelo tomar es Coca-Cola cero. Pues venga, también deséale buenas noches a Chuches. Esto se tiene que poder atravesar de alguna manera, porque si aquí me han dejado este hueco, tiene que ser para que pase. Y no tener que dar la vuelta entera. Este tiene que ser el coche de Brad. No tiene buena pinta. Debería irme a casa. Ya. Iré por sitios bien iluminados, por si acaso. Yo sigo pensando que el objeto este que hay aquí en el suelo tiene que ser la tercera pista. Las brujas de verdad no llevaban esos sombreros. Muy buenas, Tassadarf. Pues venga, vamos a por el final del juego. Nadie merece morir asesinado, y menos aún a manos de un psicópata que se justifica con alguna razón moral. Eso solo lo hace más perverso.
¡Joy! ¡Ronan, ayúdame! Ni un paso más. No, no puedes ser tú, Rex. Esto no tiene nada que ver con ella, Abigail. Ah, sí tiene que ver. Llevo 300 años ajusticiando a las brujas que envilecen este lugar. Por aquí, vamos. Todas esas arpías que intentan ocultar su contrato demoníaco y obtener ventaja de unos poderes que no deberían poseer. Al igual que tú. ¡Y se te ocurra compararme con ella! Despacito. ¡Manos arriba! ¡Socorro! Nada de tonterías. ¡Manos arriba! ¡Deja eso! ¡Arriba! ¡Suéltala! ¡Abigail, para! ¡Maldita sea! ¿Qué estás haciendo? Ahora no. ¿Eras tú? No quería que descubrieras la verdad. ¡Ronan, haz algo! ¡Aguanta! Voy para allá. Ahora lo miro. ¿Cómo puedo salvar a Joy? Vamos a intentar influenciar. ¿Cómo podría detener a Abigail? Digo detenida, testigo escondida, nota de Cassandra, objetivo era testigo del asesino, mi única pista, posible objetivo, colaboración, Joy era su objetivo, verso de Joy, o grito poderoso, grito poderoso. Se acabó, Abigail. ¡Ha llegado la hora, Abigail Williams! No... ¡Flagelo de Salem! ¡Habréis de pagar por vuestros pecados! ¡No puede estar pasando! ¿Quieres usar los recuerdos en mi contra? También sé jugar a eso. Conozco la verdad sobre tu muerte, pero aún no sé nada sobre la mía. ¿Has usado a Rex para matarme? Rex será alguien muy influyente. Alguien muy respetado. El agente de la policía a quien todos temen. Por supuesto que lo usa. ¿Cómo puede haber sido él? El asesino de Rose tenía ojos azules y Rex no. No usé a la misma persona para todos los asesinatos. Baxter. O sea, al final se utilizó al calvo. ¿Por qué mataste a Baxter? Al final siempre mato a todos mis peones. Muy buena, Sara. No estaba cerca de descubrirla en aquel apartamento. No era una de tus marionetas. ¿Por qué tuve que morir? No le queda prácticamente nada. Thank you.
No. No puede ser. No. No, yo jamás. ¿Cómo pude? Tú me obligaste. Si salgo, tú te vienes conmigo. Justo pensaba yo que se había muerto. Todos tenemos un lado oscuro. A veces es obvio. Y a veces no. Con suerte, escondemos nuestro lado oscuro. Ante la ley, Rex es un asesino. Pero la ley no puede verlo todo. No como Joy. Y ella nunca lo acusaría. Incluso podría ayudarlo a cubrir sus huellas. Desde luego, yo a su edad no era tan buena persona. La chica merece ser perdonada. Se lo ha ganado. Cometer un puñado de delitos menores por buscar... No te preocupes, esto lo voy a dejar salvado. Hasta los polis más duros harían la vista gorda. ¿Mamá? El campanero no ha vuelto a matar desde el fin de Abigail. El caso no está cerrado oficialmente. Pero el tiempo lo cura todo. Con suerte, Salen seguirá adelante y hallará la paz. Las deudas mueren contigo, solía decir mi padre. Y siempre lo creí. Pero lo cierto es que la vida no termina hasta que admites lo que has hecho. Enmienda tus errores y paga tus deudas. Solo así pasarás página. ¿Ronan? Murieron felices y vistieron en parejas de calcetines de pareja. A ver si es posible acelerar un poquito las letras. Sí. Seis días y pico.
bueno y poco. Y solo por curiosidad, vamos a ver si me deja ver todas las cosas que tenía por aquí acumuladas. A ver, aquí teníamos pistas. ¿Qué tenemos? Hemos conseguido 161 de 182. Por ejemplo. Ah, mira, sí me deja evocar algunos recuerdos. Vamos a coger uno al azar. De joven jamás habría creído. Ah, bueno, si esto es lo mismo que habíamos visto ya. No, los pensamientos de Julia no dicen mucho más de lo que ya habíamos visto. Era precisamente lo que me interesaba ahora mirar. En fin, pues salimos. Y vamos a ver qué tengo por aquí. Tengo de primeras un regalito que me acaban de mandar. A ver, dame un segundillo. No, el Cyberpunk tampoco fue tan largo, ¿eh? Bueno, tengo aquí un susurro de Donna Liqui que me manda un código de un juego. Es uno que se llama... A ver si tengo por aquí ya la ventana de presentación. Este. Don't escape for this to survive. Y vamos a ver qué es el código que me acaba de regalar también. Activando clave. Uno que se llama Sleeping Dogs, que si mal no recuerdo, era parecido al Cyberpunk. ¿Puede ser? Pues venga, vamos a darle a... ¿cuál preferís? El Sleeping Dogs, que si queréis os enseño. A ver, ¿dónde tengo ya esto? Sería este. No, no se escucha porque no le he puesto el sonido. A ver, dadme un minuto. You must be a very dangerous man, Wei Shen. You're also a highly skilled undercover cop. That is exactly what we want people to think. With new advanced hardware, fine-tuned gameplay action, and upgraded visuals and audio, Sleeping Dogs Definitive Edition is more immersive and impressive than ever before. I am doing what needs to be done. No, no, you've crossed the line. It's on the streets of Hong Kong where you'll make a name for yourself. Hey! Asshole! And with the Definitive Edition, you'll be experiencing Sleeping Dogs the way it was meant to be, in full native 1080p high-definition resolution. Utilizing the powerful hardware of new generation consoles, advanced lighting and atmospheric effects, improved models, and extensive texture improvements have been applied across the city, making Hong Kong more beautiful and realistic than ever before. Whoa! Relax, man.
This is way. Plus, the added boost of power also allows for heavier traffic and more pedestrians, giving the open-world big city chaos of the Definitive Edition a personality and life of its own. Time to move up in the world. With these improvements, Hong Kong becomes more than a location. It becomes its own character. You look like you could use a pork bun. The gates of hell are open. Definitive Edition means just that. Definitive, packed with all the extra downloadable and bonus content previously released on consoles. Including all the stories, missions, moves, weapons, and vehicles. It seems you made a lot of bosses unhappy lately. This is insane. Renewed, redeveloped, remastered. The critically acclaimed hit is back with upgraded visuals, enhanced gameplay, and a massive array of content in a colossal Definitive Edition. It's time to experience Sleeping Dogs like never before. No, hombre, el Watch Dogs ese ya lo hemos jugado hace ya tiempo. Esta es la opción número uno. La opción número dos es esta otra. Entonces parece que este os gusta más. Bueno, yo por si acaso voy a ir instalando el otro. Es que no sé si estás con el teléfono móvil o estás con el portátil. A ver, el de los chinos es el Sleeping Dogs y el pixel art es Dontscape. Una curiosidad, ¿ahora mismo os está yendo bien el stream o os va a saltos? ¿Cómo lo veis? Porque quiero saber más o menos cuánto está consumiendo de ancho de banda. Porque sé que Steam suele consumir bastante ancho de banda.
pero no sé exactamente cuánto consume el Twitch Studio. Vale, pues la encuesta ha salido. Jugar a Don't Escape por unanimidad. 4-0. Así que desconecto un momento. Cambio todos los. Cambio el tema de los. Lo diré. De los títulos.